esta mañana. Empezando por la Consejería de Economía y Empleo, señalarles tres expedientes. El primero es un paquete de tres subvenciones, el importe es algo más de 666.000 euros para acciones del segundo acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial de nuestra comunidad autónoma. El objetivo de estas subvenciones es desarrollar actividades de los observatorios industriales de los sectores de automoción, energético y prospectiva industrial, además de su difusión por parte de los agentes económicos y sociales. CECALE, UGT y Comisiones, que son los destinatarios de estas subvenciones, recibirán 255.000 euros cada una para el desarrollo de estas acciones. El segundo expediente de la Consejería de Economía y Empleo es una autorización. En la mañana de hoy hemos autorizado la fusión de las fundaciones Anclaje y la Fundación para la Formación en el Empleo para mejorar la eficacia de ambas entidades, que al tener objetivos complementarios podrán funcionar de manera eficaz aunando esfuerzos sin que suponga un coste económico. Con esta autorización se procede a la extinción de la Fundación Anclaje Castilla y León, que será absorbida por la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de nuestra comunidad autónoma. Y el tercer expediente de esta misma consejería se trata de que en la mañana de hoy hemos aprobado un plan especial, un programa especial para la protección del consumidor en los periodos que se acercan, en los periodos navideños. El objetivo es realizar 300 inspecciones en distintos establecimientos de nuestra comunidad. Tiene la tabla del número de inspecciones por provincia en el dossier de prensa. El objetivo de estas 300 inspecciones se centra en el control de ofertas y promociones de productos navideños, tanto industriales como alimenticios y juguetes, así como el cumplimiento de la legislación en los mismos y en los procedimientos como las hojas de reclamaciones y los precios. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, tres expedientes. El primero es una inversión de 255.000 euros para la adquisición de vacunas antinimocócicas infantiles. Este gasto va a permitir contar con 5.000 dosis de este tipo de vacunas, que permitirá durante los próximos años, 2013 y 2014, la cobertura de niños con necesidades de inmunización especial por patologías crónicas, por padecer patologías crónicas. El segundo expediente de la Consejería de Sanidad también es una inversión, en este caso el importe de 220.000 euros, para la adquisición, instalación y suministro de un TAC, de un tomógrafo axial computarizado para el Hospital de Benavente en Zamora. Con la adquisición de este nuevo equipo, de esta nueva tecnología, el servicio de salud de nuestra comunidad dispondrá de un total de 24 TACs. Tienen la distribución también en el dossier de prensa de cómo están, dónde están ubicados, en qué centros hospitalarios están ubicados estos tomógrafos. Y el tercer y último expediente de sanidad es también una inversión, el importe supera los 1.800.000 euros para la contratación del mantenimiento del sistema de información farmacéutico, el Concilia, para toda la Gerencia Regional de Salud, así como de los sistemas informáticos de radiología, el IRE Rayos X, para los distintos hospitales públicos de nuestra comunidad. El programa Concilia recibe o se invierte una partida de más de 725.000 euros, y en el programa IRE Rayos X la inversión supone algo más de 1.144.000 euros. Esto en cuanto a los expedientes de esta mañana.
También les quería informar que ayer a las 7 de la tarde registrábamos en las Cortes de Castilla y León una solicitud, a petición propia, a petición de la propia consejera de Hacienda, ante la Comisión de Hacienda, para informar sobre la política de la comunidad en materia de endeudamiento durante el ejercicio 2012. Lo hicimos primero por transparencia, pero sobre todo también por el despiste que tienen los socialistas. La verdad que uno, cuando ve las cosas que pasaron ayer, llevaban diciendo semanas, meses, que íbamos a acudir al FLA, ellos lo llamaban rescate, que lo estábamos ocultando, que estábamos esperando no se sabe el qué, si que pasasen las ferias y fiestas de Valladolid, si que pasasen las elecciones gallegas, no sé qué tenía que ver las elecciones gallegas con el FLA, con acudir o no acudir al FLA, la comunidad de Castilla y León. Llegó a preguntarlo Óscar López al presidente en el Parlamento, que dijésemos la verdad. Bueno, y cuando no acudimos al FLA, critican que no hemos acudido al FLA, que hemos esperado el último momento. ¿Cuándo vamos a esperar? Cuando se acaba el plazo, pues ya no se ha acudido. Critican. La verdad que la pregunta que había que hacerse es por qué le sienta tan mal las cosas que van bien en la comunidad. Pero es en todo al Partido Socialista. ¿Por qué le sienta tan mal las cosas que van bien en la comunidad? ¿Por qué les encanta celebrar lo negativo? Cualquier noticia negativa la celebran. Y ayer es que, bueno, yo no he visto un ejercicio de mayor incoherencia en una oposición. Es decir, llevaban criticando que íbamos a ir al FLA meses y meses. Lo llevaron al Parlamento, lo decían en rueda de prensa, que lo ocultábamos, que estaba, era evidente que íbamos, pero que no queríamos decir. Nosotros siempre mantuvimos el mismo discurso. Se acabó el plazo y no fuimos. Algunos medios llegaron a publicar que íbamos a ir, porque era tal la insistencia de los socialistas. Bueno, y como no vamos, ahora critican que no hayamos ido. Mire, el que está pidiendo a gritos un rescate, pero a gritos, es el señor Óscar López. El señor Óscar López, como secretario de organización del Partido Socialista, está pidiendo a gritos un rescate. No sé si tiene que ir al FLA o a un rescate, pero bueno, que cuando van las cosas bien en Castilla y León, le siente tan mal, y que en cambio cualquier dato negativo que sale, aunque sea una previsión del INE, lo celebren con tracas, es difícil de entender. La consejera ayer registramos, hemos solicitado, o lo ha solicitado a petición propia, ir a las Cortes para explicar la política de endeudamiento en materia de comunidad en 2012. Todos los años hay política de endeudamiento, nos hemos cansado de decirlo. Todos los años ha habido política de endeudamiento y uno va colocando la deuda en el momento que la necesita. Es que han esperado, hemos esperado al momento que necesitábamos colocar la deuda. ¿Para qué la vas a colocar antes? ¿Para que te corran los intereses? Si es que, de verdad, todos han estudiado economía en el libro gordo de Petete. Claro, es que la han colocado en el último minuto. La colocas cuando la necesitas. ¿A quién se le ocurre ir a pedir un crédito sin necesitarlo para que vayan corriendo los intereses? Pues esto es lo mismo. ¿A quién se le ocurre colocar la deuda para que corran los intereses? Se coloca cuando se necesita. Y como Castilla y León es solvente, afortunadamente, a ellos les disgusta que sea solvente, es solvente, tiene credibilidad en el mercado, tiene credibilidad en el sector financiero, hemos podido colocar sin mayores problemas nuestra deuda, lógicamente, en unas condiciones mejores que las que nos daba el Fondo de Liquidez Autonómica. Lo que hemos dicho siempre.